La Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Jacona abrió los programas de la Secretaría, esto para beneficio de las personas ya inscritas en el padrón de los distintos programas y de igual manera se trabaja en la inscripción en los mismos, dijo la directora de Desarrollo Social, Victoria Noemí Amezcua Gálvez. Nosotros ahorita tenemos abierta ventanilla de 65 y más, Prospera, programas de la CEPSOL, principalmente lo que es la cuestión de atención a contingencias con las tormentas y esto, láminas, también entrega de programa contigo, los que quedaron pendientes, los seguros de vida que se habían detenido las entregas por la veda electoral. También tenemos ya vigente ahorita el programa de asesoramiento aquí en la oficina para la cuestión de proyectos productivos y también la cuestión de gestión de aparatos ortopédicos. Ahorita ya realmente es poco lo que se va a ejecutar en el área de ortopedia, pero sí en lo que se puede y en derivar a las personas al DIF o a la unidad de rehabilitación. También tenemos ahorita ya la entrega de tinacos ya oficial. Los tinacos ya habían sido entregados a nuestra dependencia, pero no habían sido entregados aún a los beneficiarios por la cuestión de la veda electoral. Ya ahorita ya también los vamos a empezar a entregar. 65 y más, de hecho, siguió operando de manera normal, aún a pesar de la veda electoral, pero los apoyos si no se entregaban, los apoyos en efectivo se suspendieron, se entregaron en mayo 2 a algunos beneficiarios y a otros se les entregarán dos en esta ocasión, en esta emisión de pago, para respetar la cuestión de la veda electoral. Son ahorita el programa de jefas de familia se reincorpora nuevamente, se abre la incorporación para las personas que estén interesadas, las jefas de familia. El seguro, también ese ya está abierto. Y de todos los programas a los que la gente quiere aplicar y que les hemos estado asesorando en la cuestión de proyectos productivos, pues ya ahorita ya estamos nuevamente implementando el apoyo que les damos en cuestión de elaboración del proyecto, gestión y apoyo para la recepción del recurso en caso de que se les apruebe. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.